Bienvenidos al foro. Una vez más, nos estamos encontrando con la cultura que propone la Universidad Nacional del Litoral. En este programa le vamos a mostrar la entrevista en profundidad que le hicimos a Raúl Beseiro y a Marilyn Contardi, la pareja cinematográfica más conocida de Santa Fe. Ellos hablaron de su infancia, de cómo se conocieron y de su pasión por el cine. Nací en un pueblo de la provincia de Santa Fe, en esa zona que se llama La Pampa Gringa. Y digamos que en la época en la cual yo jugaba entonces, o en la cual transcurrió mi niñez, bueno, los juegos eran muy diferentes a los de ahora, evidentemente. Por ejemplo, una de las cosas que yo jugué es a las rondas, cosa que se ha perdido. Y lo digo, digamos, lo señalo, porque creo que tiene que ver, de alguna manera, indirecta, por supuesto, con el gusto por las palabras, por los ritmos que esto conlleva, ¿no? Porque tenés que escanciarlo de una cierta manera, mover el cuerpo de una cierta manera. Por otro lado, jugué muchísimo. Es decir, hasta muy grande. Me vine a estudiar al Instituto de Cine de Santa Fe, al Instituto de Cine Documental de la Universidad, que existía entonces, en el año 62. Cuando entré a cine sí supe, de manera también quizá no tan definida, de una manera muy precisa, digamos, racionalmente, pero que eso era. Lo que iba aprendiendo lo iba poniendo en juego en discusiones, digamos, se ponía en práctica el saber. En la biblioteca que había en casa yo encontraba ciertas cosas que después volví a reencontrar acá, digamos. La apertura mayor se dio, digamos, cuando entré con profesores como Hugo Gola, que nos daba integración cultural, y con Juan José Saer, Juani, le llamábamos, que nos daba crítica y estética cinematográfica, que tenían esa facilidad o esa disposición, o ese gusto también, porque también se encontraban cómodos, como para, continuar fuera de las clases la relación con nosotros, ¿no? Y ahí encontré muchísimo, de lecturas, de autores nuevos, de formas de mirar las cosas, hasta las cosas cotidianas, ¿no? Aún cuando vos estés trabajando en el documental, como yo estoy haciendo últimamente, que estoy sobre todo trabajando en películas documentales, pero finalmente es pasar a otro medio, algo que sucede en la realidad, realmente, pero lo pasás al cine, que ya es otra cosa, que no es la realidad, y tenés que armar ahí también, a partir de lo real, una historia también. Yo era muy tímida entonces, no hablaba como te estoy hablando ahora. Entonces, ponerme al frente de un equipo me costaba muchísimo. Y me siguió costando muchísimo hasta no hace tanto. Sentir la mirada del otro, tanto cuando filmaba como cuando montaba, trabajaba en Moviola, ¿no? De sentir, digamos, al otro que está mirando, que está diciendo, a ver, ¿dónde corta esta? ¿Por qué corta acá? ¿Por qué quería incluir esto? ¿Por qué saca lo otro? En fin, sentirse observada. Esa fue mi, digamos, durante un tiempo bastante largo, te diría yo, una carga pesada.
Bueno, La Pasión según Carmela, de Marcos Ayres. Es una historia entre un argentino y una médica cubana que sucede justo con la Revolución Cubana. Sucede en Cuba y más que nada muestra, digamos, la política en ese momento y el tema de la militancia y el problema con la medicina. Está muy interesante, aparte se desarrolla toda una historia de pasión, de amor. De mi abuela, mi tía se lo regaló a mi abuela y se lo saqué cuando lo terminó de leer. Aguinis es un autor que más que nada escribe muchas novelas históricas. Y está bueno cómo te engancha y cómo enfoca bien un hecho. Por más que por ahí la historia no es tan verídica, tan al pie de la letra, es tan buena. Y tenés ganas de recomendarlo, estate atento porque vamos a estar recorriendo todas las facultades de la UNL para que los estudiantes puedan recomendar a todo el público un libro que están leyendo. Y ahora sí, vamos a ver El Rebobinador. Adentro del están atendiendo la señora Lamberto. ¿Sabe que la señora Lamberto y el señor Lamberto son marido y mujer? Sí, ya sé, usted dirá. No, con su permiso, ¿eh? No, yo soy una mujer de mundo. No, yo quisiera... Eran de Córcega. Es parte de un personaje que tiene psicosis de Korsakoff, que es una psicosis conocida, que es la pérdida de la memoria inmediata. A partir de eso, hay una historia en el momento que se suma luego a las historias de vida de este personaje para dar... desenlace a la obra de lo que pasa con este tipo que no se sabe si pierde la memoria realmente. ¿Qué? ¿Eso qué es? ¿Una red? Sí, ya sé. ¿Pero qué hace con esto? Juego al tenis. ¿Con esto? Y divide la cancha. Esta obra es un reestreno. Nosotros ya la hicimos hace un año y medio. Durante un año con otro elenco, con una actriz distinta de Celina Bighetti, en este caso está la señora Mercedes Abraham en su lugar, y en el momento de decidir hacer la obra fue leyendo obras de teatro, buscando obras que queríamos hacer dentro de un determinado perfil, por el estilo de trabajo que nosotros tenemos en el grupo, y nos interesó porque también era una obra para investigar, porque dentro de lo que nosotros entendemos es el argumento de la obra, se presentan tres tipos de teatro distintos. Fijo como un mes y medio. Te envidio la memoria. El amor de memoria nos puede plantear muy buenas excusas para algunas cosas y también nos puede hacer pensar en que a veces somos desmemoriados a propósito. Seguimos con el foro, ahora vamos a entrar al altavoz, porque Gonzalo Gatto estuvo hablando de su propia obra que está exponiendo en el foro. Particularidades es su nombre, hablamos con él y además te vamos a presentar la película de esta semana, porque continúa el ciclo de Orson Welles. Puntualmente esta muestra la hice más que nada a pedido de la UNL, la cuestión de relevamiento de iricio. En ese momento me apasionaba mucho pues, la cuestión de los contrastes, porque trabajaba mucho en blanco y negro. Me levantaba a la mañana, me iba a dar una vuelta, estuve más o menos una semana haciendo estas fotos, quizá dos.
iba y cazaba las luces de todo el día. O sea, fue justamente ir buscando detalles que puedan servir para gráfica o para un distintivo o lo que sea. Más allá de eso, fui buscando justamente desde el primer momento laburando con Telex, porque era una cuestión de llegar a captar esos detalles. El nombre de la muestra se terminó dando después, una cuestión de particularidades, fue una cuestión de conciliar un concepto, llevarlo a una palabra. Esta muestra es como eso, como una cuestión de un juego todo el tiempo, de estar tratando de encontrar la foto en un edificio. Hoy yo no saco ese tipo de fotos, no me detengo, no soy tan curioso, quizás tendría que seguirlo siendo, pero creo que con el paso del tiempo el fotógrafo como que se da cuenta lo que realmente es importante en su obra y algunas cosas las deja de lado. En ese momento era como esa cuestión de jugar y de encontrar formas y de encontrar texturas, encontrar contrastes. Trabajé siempre en blanco y negro desde que empecé a sacar fotos, que fueron en los 2000. Trabajé siempre en blanco y negro y cuando tuve que pasar al digital fue un momento de dejé de sacar fotos. En un momento tuve que dejar de sacar fotos por una cuestión de que no era la fotografía que yo había aprendido a hacer. Y bueno, yo trabajando con digital me siento súper cómodo. Hoy por hoy yo considero de alguna manera que la fotografía, mi fotografía está basada solamente en la figura humana. O sea, yo ya no saco una foto a nada inanimado. Encontré ese feedback entre el retratado y yo. No ser benévolo conmigo mismo. En decir, bueno, esta foto, mira qué linda foto. Bueno, no hace falta, a mí no me basta solamente que sea una linda foto. Tiene que decir lo que yo pensaba que diga. Después de escuchar a su autor, para los amantes de la fotografía, pero también de la arquitectura, porque Particularidades lo que hace es mostrar los detalles de la arquitectura de la UNL, va a estar expuesta aquí en el Foro Cultural Universitario hasta el 30 de abril. Y ahora sí, seguimos con la segunda parte de la entrevista hecha con Beceiro y con Tardi. Me dijeron que nací en Sunchales, no tengo recuerdo de Sunchales, porque fui muy chico a Rafaela. Rafaela sí, digamos, yo viví en Rafaela y hasta que terminé la secundaria. Yo desde la secundaria tenía en Rafaela un negocito con mis hermanos de venta y canje de libros y revistas. O sea que yo tenía una entrada. De todos los que estudiábamos sin aquí, yo era el más rico, el que tenía una especie de como de sueldo que permitía. Los otros tenían altibajo, digamos. En alguna ocasión recuerdo que bueno, que uno, qué sé yo, había días en que uno iba con los amigos y comíamos tomate, por ejemplo. Cuando terminé la secundaria, me vine a Santa Fe a estudiar cine. Fue una decisión, digamos, un poco rara. Yo recuerdo, yo estudiaba para ser perito mercantil en el comercial. Y recuerdo que estaba terminando el quinto año y el profesor de contabilidad, que era también contador de un frigorífico que se llamaba Fasoli, que ahora se llama Lario, me ofreció trabajo. Entonces yo hubiera podido, al día siguiente de terminado la secundaria, empezar a trabajar en la contabilidad del frigorífico Lario. Y vaya a saber ahora, podría ser el gerente general de no sé qué. En realidad uno no sabía exactamente qué era el cine. Uno va a un lugar a estudiar cine y no sabe qué es el cine, digamos. Eso se ve hasta hoy en el taller de cine de la universidad, que llega gente que pone detrás de la palabra cine diversas cosas. Los grupos de gente que estudia cine son inevitablemente heterogéneos. ¿Uno qué era en ese momento? En realidad uno veía mucho cine, era eso. Y hacer cine, que era lo que en realidad se enseñaba en estos lugares, no es lo mismo. Entonces,
el ambiente del Instituto de Cine era nuevo realmente, era raro y era nuevo, y el ambiente universitario también. Hay una especie de historia oficial del viejo instituto, un poco idílica. Era como todos los lugares en los que se enseña arte, digamos, complicado, donde quizás se encontraban más cosas por fuera que dentro. Los profesores más cercanos, me refiero a Hugo Gola y a Juan José Saer, digamos que fueron los que permitieron ampliar el horizonte. Y ahí sí uno puede decir que quizás lo mejor no estaba en las clases, sino afuera. Porque, ¿qué es lo que uno recuerda de Saer, por ejemplo? Bueno, Saer llegaba y lo primero que hacía prácticamente era decirnos qué era lo que estaba leyendo, demostrando el entusiasmo que sentía por lo que estaba leyendo. Y entonces, claro, uno escuchaba y al día siguiente iba a buscar eso que Saer estaba leyendo. Nosotros lo tuvimos a Birri como profesor algunos meses del 62. Era muy espectacular, era muy carismático, digámoslo, era muy... Era una especie de... Su clase era un show. Se fue Birri y quedaron como las parodias de Birri, digamos. Porque en realidad Birri... Hay algo indiscutible. Tuvo la idea de que en Santa Fe se podía formar gente y hacer cine. En ese sentido, yo soy birrista, pero no tengo la estampita de Birri en mi mesita de luz, ni sus ideas me parecen las mejores para encarar. Por eso... Terminando con el ciclo de Orson Welles en el Foro Cultural Universitario, la próxima función es El Proceso, una película de Orson Welles de 1962. Nuevamente la preocupación de Orson Welles de cómo contar, en este caso, el proceso de Kafka. Y cómo contarlo, logrando justamente a nivel visual todo el clima de alienación, todo el clima de opresión que es parte del texto de Kafka. La otra característica también del cine de Orson Welles, digamos, es el blanco y negro. Digamos, cómo a partir del blanco y negro él logra climas de dramaticidad que son exclusivamente de cómo él trabaja los planos, cómo pone la cámara, cómo está contado y cómo todas esas percepciones nos llegan desde una de las personas que en el siglo XX ha producido aportes al lenguaje cinematográfico que han sido significativos y que se han incorporado ya como parte del lenguaje y no como estilo de un director. Bloque del foro, vamos a entrar en la fábrica, en el taller de teatro para adultos mayores. Están aquí, atrás nuestro, comenzando uno de sus primeros ensayos. Estuvimos hablando con su director y con los actores que son muy particulares. El
taller de... Se llama Los Muchachos de Entonces, es un taller de teatro para mayores de 45 años que se comenzó a dar por primera vez en el año 2008 aquí en el Foro Universitario. Trabajamos a partir de improvisaciones, a partir de música, de textos, de autores argentinos. En muchos casos es gente, digamos, que ha ido retrasando su entrada al arte en general, ¿no? Entonces, por distintos motivos, ¿no? Hijos, etcétera, 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 digamos, trabajo. Entonces se llega a cierta edad, a lo mejor a los 50, a los 60, a los 70, donde aparecen los tiempos para hacer cosas, donde la gente se siente joven, se siente bien, se siente con ganas. Entonces llegan, en su gran mayoría, el perfil es ese, ¿no? Nos divertimos mucho, muchísimo, porque aparecen justamente a partir de esta libertad de plantear temáticas, aparecen recuerdos, aparecen anécdotas. Y fundamentalmente lo planteamos a partir del juego. Fundamentalmente creo que el arte del teatro tiene que ver con encontrarnos con nosotros mismos. Creo que tiene que ver con esa faceta. Encontrarnos con nuestros límites, encontrarnos con nuestras virtudes, encontrarnos con nuestros lados que por ahí queremos ignorar. Y realmente este tipo de actividades artísticas nos enfrenta hacia nosotros mismos. Y ahí está, digamos, el hecho creativo y el hecho también de superarnos. Fundamentalmente hoy es presentarnos, porque hay mucha gente que no se conoce. Como ustedes verán, o sea, sigue llegando gente, es un grupo numeroso. Así que nos vamos a presentar y después haremos un trabajo de respiración, de relajación. Dejaremos el afuera afuera y comenzaremos a trabajar con unas cositas que traje preparadas ahí, algunos juegos que tienen que ver con la pantomima y demás, que tiene que ver también con, bueno, con empezar a conocernos un poco, porque es un grupo numeroso, por suerte. ¿No? Mi nombre es Alberto, soy un pibe de 71 años y elegí el teatro como una opción de vida. Yo venía de un problema muy especial, había fallecido mi esposa hace un año y medio y bueno, estaba muy acongojado, muy, muy triste, muy decaído y bueno, y el teatro, después de esta circunstancia, me ofreció una forma de evasión a los problemas que supone la pérdida de un ser querido, ¿no es cierto? Bueno, me siento muy contento, tenemos un director bárbaro que nos divierte, que nos anima, que nos une. Un grupo de chicas, porque recién hoy creo que se ha incorporado otro galán joven, el señor Casablanca, que va a ser un interlocutor válido. Y bueno, y pienso que vamos a ser muy buenos amigos y buenos charlatanes también, porque me parece que usted igual que yo. Porque el teatro no solamente que educa, sino también que es una cultura que le da a uno una forma de vida. Vale decir, una opción muy linda porque, aparte de alejarlo de la realidad a veces, porque a veces la ficción supera la realidad, y a veces a la inversa, ¿no es cierto? Bueno, por lo tanto, para mí hoy el teatro es algo que yo siempre quise hacer cuando joven. Soy el guapo del barrio este. En fin, en realidad me dicen Prudencio Medina, el agente de la esquina, cuya alegría mayor es decirle al superior: señor, en esta parada no ha ocurrido nunca nada de que la atiendo yo. Se terminaron los 60, esa época dorada en la que uno estaba y no se daba cuenta, y llegaron los 70. Y bueno, y ahí
se armó el desparramo. Algunos se fueron primero a algún país en Venezuela, otros se fueron a España, nosotros nos fuimos a Francia, porque Juan Hijasaer justamente vivía ahí, o sea, trabajaba ahí en la Universidad de Rennes y pudimos hacer pie ahí. Creo que volvimos en agosto del 85, o sea, ya Alfonsín, el periodo democrático ya llevaba 2 años, y en el 85, en octubre, empezamos el taller de cine. Era como haber estado sin moverse mucho tiempo y luego empezar a tratar de mover los brazos y las manos. Uno cuando enseña, cuando da sus clases, yo doy clases de guión y de desarrollo, de evolución del lenguaje cinematográfico, eso es lo que me toca dar a mí. Que son dos cosas que me gustan mucho. Me gusta escribir, digamos, e imaginar historias o el desarrollo de eso. Y uno tratar de formar gente y tratar de hacer cine y tratar de pensar el cine y tratar de hacer todo, porque esa es la contribución al medio. Marilyn tiene una manera de personalizar sus películas. Yo no sé cómo hace, digamos. Sus películas son más personales que las mías. Digo, esa impronta muy personal que ella ha logrado tener y que es la meta de cada uno, porque indica que detrás de la película hay una persona. Uno no puede decir, como dicen los guionistas a veces, me hicieron mal la película, eso. No. Yo no soy mejor que la película. La película me representa acabadamente. Ser una película escapa a la voluntad y a la razón. Uno hace, porque si no todas las películas serían muy buenas. Uno hace algo y bueno, y a veces salen bien y a veces salen mal. Y es más fácil ver cine y pensar en cine que hacer cine. Si se justifica hacer una película es porque se dice algo, con los medios que tiene el cine para decir, que solo se puede decir por la película, por esas cosas que se vienen, esas cosas que se escuchan. No sé. Creo que sí, viene el camarógrafo, ¿no? Chao. Que le vaya muy mucho, bien. Mucho, mucho gusto. Adiós. Adiós. Muchas gracias por todo. Adiós. Gracias, doctor Bunker. Gracias. ¿Cómo anda? Bien, bien. Amores Perros se llama la película de Ridley, que ella vio, Amores Perros. Exacto, sí. Así llegamos al final del foro. La semana que viene nos espera una entrevista en profundidad con Marcela Savio, muy reconocida acá en la ciudad de Santa Fe por sus narraciones orales y por su incursión en la literatura. Así nos despedimos hasta el próximo miércoles. Este programa llegó a usted por gentileza de...